no escribo y leo. Nadie me manipula, yo creo en lo que creo. Si no hay agua, ¿quién le echan la culpa? Hay bloqueo. Si no hay comida, ¿quién paga la culpa? El bloqueo. Está bueno ya, no aguanto una mentira más. Se me botó la copa, la frase está quemada. Para cada pregunta existe una respuesta. Hagan una encuesta y sabrán por qué se van. Ilegal, a nado, en bote, no son todos los que llegan. ¿Por qué se van? Artistas, deportistas. ¿Por qué se van? ¿Por qué se van? Hay un gobierno que dice ser del pueblo y a mi pueblo oprime con crueldad. Hay un pueblo que sufre del gobierno todo tipo de necesidad. Hay un gobierno que dice ser del pueblo y a mi pueblo manipula con maldad. Hay un pueblo, es mi pueblo valiente que batalla por su libertad. Buenas noches a todos los hermanos que están conectados. Muchísimas gracias por su participación. Y bueno, saludar a Susi, a Lucila Hernández. Saludos y muchas bendiciones para todos ustedes. K9, muchísimas gracias. Diosdado Márquez, Taimir García, Vladimir Martín, Elio Rodríguez, Roberto Marín. Saludos y muchas bendiciones para usted. Bandolero 4x4, saludos y muchas bendiciones. Y bueno, para todos los hermanos que se van conectando, muchísimas gracias a todos por su participación. Quiero comenzar con ustedes compartiendo un video que se titula Padre de Manifestante del 11 de julio pone en su lugar a sicario castrista. No me provoque más, ve para allá y no me provoque más, vigílame, no salga más, no me dijiste que no saliera. Y entré para adentro, me dijiste no salga más y entré para adentro, compadre, no venga más a pararte ahí a estarme diciendo cosas. Yo soy un hombre igual que tú. Ese hombre se ha sentado y me ha dicho nariz, todos los que te han mandado estos días, menino, yo callado, y entraba para adentro y no hemos tenido un sí, un no. No provoque más a las personas, compadre, que te va a meter en una candela por gusto. Te va a meter en una candela cuando tú choques conmigo, el perjudicado vas a ser tú. Yo soy el pueblo, padre, familia, y tú eres un provocador. Que estás viniendo aquí a la puerta de mi casa a estarme provocando delante de mi familia. No te metas más conmigo, compadre. Ese hombre está ahí en Decker y no hablan nada. No, compadre, no te metas más conmigo. Dale para allá, déjame defender la libertad de mi chamaco. Si yo no voy a tirar piedra, yo no voy a gritar, yo no pongo un cartel, yo no hago nada. Yo no hago nada. Yo no hago nada. Yo no pongo cartel, yo no hago nada, nada, nada. Nada. Buscarle el plato de comida a los infelices, esto nada más. Es lo que hago yo.
Yo no robo ni nada que tenga que le perjudica a la revolución de usted. Última vez que tú vienes aquí a provocarme. Si quieres sitiarme, sí, y sitiame. Entra para adentro, como chico. Entra. Y yo entro para adentro y ya. Pero no me provoques más. No me provoques más. No me provoques más. Mañana yo voy a ver al jefe tuyo. Mañana mismo voy a verlo, hasta Raúl, Canel, quien sea. A ver quién es que te da tiempo para tú hacerle esto a las personas. Para tú hacerle esto a las personas. Eso no se come. No puede ser que a ti te den un poder de ir a andarle. Tráncalo, esto, el otro, llévale la sentencia. Tú no tenías que mandarme sentencia aquí ninguna porque tú no eres juez ni fiscal. Y me trajeron la sentencia ustedes de mi hijo. Vamos a ver mañana quién es que te da todo y todo el poder este. Buying a car can be an emotional ride. Un padre muy valiente, digno de admirar por todo el pueblo cubano. Para continuar, voy a compartir con ustedes otro video que se titula Peticiones de familiares de prisioneros políticos a Monseñor Dionisio García Ibáñez. A usted, Monseñor Dionisio Guillermo García Ibáñez, sacerdote cubano, arzobispo de la ciudad de Santiago de Cuba. Yo, Aile Marcano Favelo, madre del joven manifestante Ángel Jesús Vélez Marcano de la provincia de Camagüey, le pido, por favor, por el amor de Dios, interceda en el nombre de Dios por la liberación inmediata de todos los manifestantes y presos políticos de la isla de Cuba. La Virgen de la Caridad del Cobre es testigo del infinito amor que una madre puede sentir por un hijo. Es por eso que le rogamos, le imploramos en el nombre de Dios, abogue por la libertad de nuestros hijos. Usted, como representante de Dios en la tierra, en nuestra Cuba, Dionisio, se lo suplicamos, padre querido, monseñor, sacerdote cubano, necesitamos de su ayuda. Dios lo bendiga. Libertad para nuestros hijos. Libertad para el pueblo de Cuba. You might be asking yourself, can you actually create high quality live streams for? Mi nombre es Lisandra Gil Villavicencio. Soy la novia de Ángel Jesús Vélez Marcano, manifestante del 11 de julio en la provincia de Camagüey, sentenciado a 6 años de privación de libertad. Me dirijo a usted, Dionisio García Ibáñez, arzobispo de la provincia de Santiago de Cuba, para pedirle, por el amor de Dios, que interceda por la liberación de Ángel Jesús y demás presos políticos. Yo soy Elianay Suárez, la mamá de Maikel Armando Peña Suárez, sentenciado a 8 años de prisión. Estoy pidiendo al arzobispo Dionisio García de la Iglesia de la Caridad del Cobre de Santiago de Cuba que por favor interceda por mi hijo y por todos los presos políticos. Buenas noches. Me llamo Esmeralda Rodríguez Estrada. Soy de La Habana y madre del preso político Dairo Martín Rodríguez, que salió el 11 de julio y está sentenciado a 22 años de prisión por sedición. Y quiero con este video pedirle al arzobispo Dionisio Guillermo García, sacerdote y arzobispo de Santiago de Cuba, de la Iglesia de la Virgen de la Caridad de Cobre, para la liberación de mi hijo Dairo y de todos los manifestantes y presos de la isla de Cuba. Libertad para todos los presos, patria y vida. Libertad. Yo soy Lina Núñez Pérez, esposa de Michael Puy Bergoya, manifestante pacífico por los sucesos del 11 de julio y sentenciado a 14 años de injusta prisión por solo pedir libertad. Pido al arzobispo Dionisio Guillermo García de la Iglesia de la Patrona de Cuba, Virgen de la Caridad del Cobre, que interceda por la libertad de mi esposo y por todos los presos políticos. Basta ya de tanta injusticia. Pido que sea devuelto con sus hijos menores y sus familiares. Lo queremos libre. Libertad. Mirka Ibáñez Morales, madre de Yadira Ayala Ibáñez, preso político
por la manifestación del 11 de julio, sancionados a 10 años de prisión de libertad. Le pido al arzobispo Dionisio Guillermo García, sacerdote de la Iglesia Católica de la Caridad del Cobre, le pido que interceda por la libertad de los presos políticos y por los demás manifestantes de la isla. Yo, Leonel Caridad Porras Fernández, padre de Yasmani Porras Pérez, encarcelado en el Combinado del Sur de Matanzas por los hechos del 11 de julio, me dirijo al arzobispo Danilo García de la Iglesia de la Caridad del Cobre de Santiago de Cuba. Su Excelencia, me dirijo a usted para que usted interceda ante las autoridades eclesiásticas de Cuba y del mundo, con el fin de pedir la liberación de nuestros hijos encarcelados injustamente. Yo le doy las gracias y le pido que interceda ante las autoridades por la libertad de nuestros hijos. Buenas tardes. Este video se lo estoy dedicando y es suplicándole al arzobispo Dionisio. Yo soy activista y madre de uno de los menores manifestantes del 11 de julio. Él hoy por hoy está bajo fianza. Le piden 8 años de privación de libertad. Yo no solamente estoy pidiendo por la libertad de mi hijo, estoy pidiendo por la libertad de todos los presos políticos. Mi nombre es Bárbara Farrá Guillén. Vuelvo y le repito, soy la madre del menor Jonathan Torres Farrá, uno de los menores que quedan hoy por hoy que no le han hecho juicio. Me le aceptaron simplemente un cambio de medida. Me le están pidiendo de petición fiscal 8 años. Y vuelvo y le repito al arzobispo, por favor, es una súplica de madre. No solamente estoy pidiendo por mi hijo, estoy pidiendo que usted interceda por todos los presos que hay y ya cumplieron 1 año de estar presos. Bueno, al arzobispo de Santiago, Cuba, el monseñor Dionisio, quiero dedicarle estas palabras. Mi nombre es Orlando Ramírez Cudiño, soy activista político independiente por los derechos humanos y estoy mandándole este video pidiéndole la liberación de los presos políticos que hay en Cuba, que interceda por ellos. Soy padre del menor preso político Jonathan Torres Farrá, quien hasta el día de hoy se encuentra esperando un proceso de 8 años de privación de libertad. Buenas tardes, mi nombre es Melania Guaresmado. Soy la esposa del preso político Luis Quiris Cañizares, sentenciado a 5 años de privación de libertad. Los delitos es desorden público, 2 atentados y desacato. Le pido al arzobispo Dionisio Guillermo García que interceda en el caso de mi esposo y a todos los presos políticos de los años. Gracias. Yo, Rosemary Veo Castillo, esposa del manifestante Yasmani Porras Pérez, condenado a 17 años de privación de libertad por las manifestaciones del 11 de julio, le pido a los obispos de la Iglesia de Santiago de Cuba, de la Iglesia de la Caridad del Cobre, a Dionisio García, por favor, que interceda ante todos los presos políticos injustamente encarcelados por las manifestaciones del 11. Por favor, se lo pido. Yo, Milexis García Camejo, madre de Yasmani Porras Pérez, me dirijo al obispo de la Iglesia de la Caridad del Cobre en Santiago de Cuba para que pidiendo la libertad por nuestro hijo que se encuentra presos desde el día 16 de julio de 2021 y queremos pedirle libertad al obispo Dionisio García que nos apoye en esto y que queremos libertad para nuestros hijos que están presos que por manifestarse el 11 de julio del año pasado y que sean liberados pronto. Me llamo Zoila Rodríguez Marzo, la madre de Katia Beirut Rodríguez y Exen Beirut Rodríguez, y es esposa de Freddy Beirut Mato, preso del 11 de julio. Le pido al arzobispo Dionisio Guillermo García, de la Iglesia Caridad del Cobre de Santiago de Cuba, que por favor, por el amor de Dios, que interceda por la libertad de mis hijos
y de su padre. Por el amor que sentimos por nuestro Dios, pedimos libertad inmediata para nuestros hijos, para nuestros familiares. Mi hija está muy enferma. Dios mío, por favor, intercedan por mi hija y por todo lo demás. Mi hija está muy enferma en este momento. Libertad para todos los presos que están injustamente. Libertad. Mi nombre es Daniel Ruiz, hermano de Dariel Ruiz García, preso político. Hace un año ha sido detenido por protestar pacíficamente. Dariel aún no tiene juicio. Le piden 9 años de condena. Yo como hermano pido su liberación, la de él y la de todos los presos políticos. Mi hermano está preso en la cárcel de Melena del Sur. Su juicio va a ser el día 29 de julio. Yo, Janier Ruiz, pido libertad inmediata para mi hermano, Dariel Ruiz García, que solo protestó pacíficamente y ni un juicio ha tenido para defenderse. Y va a cumplir un año ya en las mazmorras del Castro comunismo y de esa dictadura. Libertad para Dariel Ruiz García, provincia Mayabeque, pueblo de Aguacate. Libertad. El totalmente nuevo Toyota of North Austin presenta Acceleride. Compre, venda e intercambie su... Soy Yunay Santana González, esposa del preso político Samuel Pupo Martínez, con una sentencia firme de 3 años en prisión, acusado de orden público y desacato. Se encuentra en este momento en la prisión de Ahuique de máxima seguridad en Matanza, Colón. Me preocupa mucho su condición médica. Es diabético, hipertenso, y tiene enfermedad degenerativa no combatible, la prisión, la esclerodermia. Enfermedades estas que se le han agravado en este año de prisión, cosa que al régimen no le ha importado. Yo con la mano en el corazón le pido, le suplico al arzobispo Dionisio Guillermo García de la Iglesia de la Caridad del Cobre en Santiago de Cuba, que interceda por la libertad de todos estos muchachos, de todos estos presos políticos justamente en Cuba. Por favor, arzobispo, necesitamos su ayuda, necesitamos su apoyo. Expresarse, manifestarse no es un delito. Ayúdenos, ayúdenos a tantos familiares, ayuda a todas estas personas, a todos estos muchachos presos justamente en las prisiones de Cuba. Libertad para mi esposo Samuel Pugo Martínez y para todos los presos políticos en Cuba. Saludos y bendiciones. Basta de injusticia. Soy Verónica García, la mamá de Dariel Ruiz García, preso desde el 17 de agosto. Él es del poblado de Aguacate, municipio Madruga, provincia Mayabeque. Él participó en un toque de caldero, una manifestación que ya estaba empezada, y él se unió al grupo, a todos los vecinos que estaban en esa zona. Desde el 17 de agosto está presa en la prisión de Melena. No ha tenido juicio, aún no sabemos nada de qué puede pasar con Dariel. Dariel siempre ha sido un muchacho de bien. Nunca en la vida ha estado en la policía, nunca lo han citado. No ha sido un niño de problemas, ni ha sido un delincuente, ni ha tenido nunca problemas con la policía. Y ahora lo están acusando injustamente, porque todos saben que Dariel es un muchacho de bien. Por favor, libertad para Dariel, libertad. Le pido de todo corazón, hemos tenido que acudir a las redes para ver, ¿no?, si algo pasa, algo, que nos ayuden, que nos digan, que nos guíen, que nos digan, porque no podemos más. Estamos sufriendo mucho por injustamente. Todos saben que es injustamente. Por favor, todo el que quiera saber, todo el que tenga que saber,
no podemos más con este dolor. Libertad para Dariel Ruiz García y todos los presos políticos. Su Excelencia, Arzobispo Dionisio Guillermo García. Soy Lisette Fonseca Rosales, madre de Roberto Pérez Fonseca, condenado a 10 años de prisión por haberse manifestado el 11 de julio. Me dirijo a usted para pedirle, para rogarle que abogue por la libertad de mi hijo. Él es inocente. Él solo salió a pedir libertad. No cometió ningún delito. Por favor, no nos deje sola. Es mucho sufrimiento, por el amor de Dios. Ayúdenos. Buenas noches. Me dirijo al arzobispo Dionisio Guillermo García de la Iglesia de la Virgen de la Caridad del Cobre en Santiago de Cuba, pidiéndole a usted con toda fe, con todo mi corazón, con toda mi humildad, que por favor usted interceda por mi esposo y por mi cuñado. Soy casada con mi esposo, llevamos 22 años y tenemos dos hijos, que yo quisiera que mis hijos crecieran al lado de su papá y que su papá pudiera tener la libertad para poderlos ver crecer y criar. Por eso le estoy rogando que usted interceda por una libertad inmediata y que ellos puedan estar aquí en sus casas como pilares de familias que son. Y por eso le estoy rogando con toda humildad y con todo mi corazón que usted interceda para que sean libres. Llevo con mi esposo 22 años y nunca nos hemos separado. Por eso le estoy rogando de que usted nos ayude y que nos ayude a que ellos sean libres y que puedan estar aquí en su casa con su familia. Muchas gracias y Dios les bendiga. Arzobispo Dionisio Guillermo García, representante de la Iglesia Católica del Santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre en Santiago de Cuba. A usted me dirijo con toda la fe que profeso. Le pedimos encarecidamente que usted interceda por los presos políticos, que usted interceda por la libertad de mis hijos, Jorge Martín Perdomo y Nadir Martín Perdomo. Mis hijos salieron el día 11 sin armas, sin nada en sus manos, simplemente a pedir libertad. No le vemos delito alguno por lo que hicieron, pero ellos les fabricaron delitos y por eso hoy cumplen 6 y 8 años de privación de libertad. Le pedimos encarecidamente, se lo suplicamos con todo el amor de una madre por sus hijos. Le suplicamos que usted interceda por la libertad de nuestros hijos. Se lo pedimos, por favor. Le pedimos que interceda por la libertad de Jorge y Nadir Martín Perdomo. Muchas gracias. A usted, arzobispo de la ciudad de Santiago de Cuba, en esta noche vengo ante usted para clamar y reclamar su ayuda para la familia cubana. Yo soy padre de Jorge Martín y Nadir Martín Perdón. El sufrimiento nuestro es horrible, horrendo, y estamos buscando el apoyo de usted como máxima autoridad de la Iglesia Católica, esperando en usted y en nuestro Dios y confiando que pueda usted ayudarnos a salir de esta terrible oscuridad. Necesitamos su cooperación para que interceda y dejen en libertad a nuestros hijos que son inocentes. Por favor, reclamamos su ayuda. Por favor, son muchas madres, muchos hijos, muchos padres, mucha familia sufriendo. Por favor, acuda a nuestro llamado. El mundo se lo va a agradecer. Son inocentes. Son inocentes que están sufriendo ya hace un año por cosas que se le acusan que no han hecho. Nuestros hijos son inocentes, igual que sabemos que casi todos. Por favor, ayúdenos. Esperamos de usted. Que Dios le bendiga.
I cannot shut up about Flex. Flex. Flex this. Literally changed my life. 6 years going strong. Buenas noches, soy la esposa de Giovanni Rosel García Caso, Mayri Rodríguez Sánchez, la provincia del Guin, manifestante del 11 de julio. Quiero pedirle al señor obispo de Santiago de Cuba, Monseñor Dionisio Guillermo García, por la liberación de mi esposo y todos los presos políticos y todos los presos políticos de Cuba. Libertad para ellos, son inocentes. Liberación para ellos, para todos los presos políticos y para mi esposo Giovanni Rosel García Caso. Muchas gracias, muy agradecida. Buenas noches, aquí los padres de Juan Luis Aguilar y Rivera, madre de Juan Luis Aguilar Rivera, Rosario Rivera Román y Luis Aguilar Bravo, padre de él. Nosotros le pedimos al arzobispo Guillermo Dionisio Guillermo García de la Virgen de la Caridad del Cobre que interceda por el amor de Dios. Dos padres le están pidiendo que interceda por la libertad de nuestro hijo. Pido por el amor de Dios que interceda por la libertad de mi hijo. Gracias. Muchas gracias. Me llamo María Luisa Fleita Bravo, madre de Rolando Vázquez Fleita, sentenciado a 12 años de prisión por la manifestación del 11J. Le pido al obispo Dionisio Guillermo García que por favor que nos apoye, que nos ayude y si pueda darnos la liberación de nuestros hijos. Por favor, somos madres que estamos desesperadas. Nos tienen los hijos presos injustamente sin ninguna prueba y exigimos libertad para todos los presos políticos. Por favor, ayúdanos y se lo pido al obispo que nos ayude. Porque ellos salieron a pedir una libertad, una liberación, una ayuda para este país. Y yo se lo pido que por favor que nos ayude. Buenas noches, me llamo Judy García Plasencia, soy la esposa de Jaliberto Sánchez Echemendía, manifestante por el 11 de julio. Le estoy haciendo este video al arzobispo Dionisio García, de la Iglesia de la Caridad del Cobre, para ver si usted intercede por la libertad de mi esposo, que está preso injustamente. Buenas noches, este video va dirigido al arzobispo Monseñor Guillermo Dionisio García de Santiago de Cuba. Soy Eralidi Frometa, la esposa del preso político de conciencia Lázaro Yuri Valle Roca, por lo que le pido, le suplico que interceda ante el gobierno cubano por la liberación de mi esposo y de todos los prisioneros políticos de Cuba. Mi nombre es Magaly Velázquez Chacón, de la provincia de Holguín. Mi hijo Miguel Enrique Girón Velázquez está sentenciado a 11 años de privación de libertad por el delito de sedición. En estos momentos estoy pidiéndole al obispo de la Caridad del Cobre, Dionisio García, su intercesión por la libertad de los presos políticos de nuestro país. Se lo pedimos como madres, como familiares, como familiares y como cubanos que deseamos justicia. Soy Mindalia Lady Gutiérrez Padrón, madre de Brunet Villadrián Cabrera Gutiérrez, sentenciado a 10 años por la manifestación del 11 de julio. Pido al arzobispo Dionisio García la liberación de mi hijo y de todos los presos políticos. Bueno, también me uno al reclamo de todos los familiares de los presos políticos. Como hija de José Daniel Ferrer, también le pido al arzobispo Dionisio y a todas las organizaciones democráticas del mundo que interceda por la libertad de todos los presos políticos, para que sean liberados lo más pronto posible y para que acabe ya esta odisea que llevan todos los familiares y el maltrato y el abuso hacia todos los presos políticos. Quiero continuar con ustedes compartiendo una denuncia. Y bueno, se las voy a compartir acá en pantalla. Y bueno, se titula, creo que sí lo ven en pantalla. Se titula "Detienen a la exprisionero político Ángel Moya, informan que será procesado por actividad económica ilícita". Y dice,
La denuncia, el opositor y expreso político Ángel Moya Costa fue detenido el martes y será procesado por actividad económica ilícita según las autoridades. Berta Soler, líder del movimiento de las Damas de Blanco y esposa de Moya Costa, así lo denunció Radio Martí. Moya salió sobre las 12 del día de aquí, de la sede nacional, y sobre las 9 de la noche no había llegado. Ya estaba denunciando que no tenía comunicación con Moya. Pasada las 10 de la noche, lo dejan hacer una llamada de la unidad de la policía de Aguilar, que está cerca de aquí, y me dice que sobre las 3 de la tarde, cerca de aquí, cuando él estaba de regreso, fue detenido por el Departamento de la Seguridad del Estado y la Policía Nacional, relató Soler. Y bueno, continúo, voy a compartir con ustedes el próximo video que se titula Se agudiza la crisis energética en Cuba. El momento no es de una manera inmediata, es decir, tiene que ser de un proceso, con un proceso gradual de ir recuperando estas capacidades de generación. Los apagones continuarán. El régimen no es capaz de solucionar el problema. El sistema electroenergético nacional prácticamente ha colapsado. La mayoría de las 8 centrales termoeléctricas con que cuenta el país tienen bloques fuera de servicio. Muchas de ellas han vencido su vida útil. También se han producido limitaciones e inestabilidad con los combustibles, fundamentalmente el diésel, que es el que se utiliza en la generación de electricidad, y el aumento también en los últimos días de la demanda del sistema producto del incremento también de las temperaturas, que está haciendo calor y realmente eso tiende a aumentar la demanda. Es terrible, compadre, el calor que producto al tiempo, a este clima. Aparte, el clima de Cuba es muy fuerte. Y entonces, oiga, sin luz no podemos echar a andar el ventiladorcito, está duro. Y este mes en Cuba, julio y agosto, es terrible la temperatura. Estas imágenes son en el municipio Guanajay. Los residentes prefieren dormir en los portales de sus viviendas para sofocar el calor veraniego. Te digo que es dura la situación de Caimito. Ayer mismo la quitaron de 9 de la mañana a 12 del día por rotura. Después llegó y la volvieron a quitar de 4 de la tarde a 8 de la noche. Y hoy cuando me levanté sobre las 6 de la mañana, la habían quitado ya. Como dijera un buen cubano, hay alumbrones. Según esta residente del municipio Caimito, es más el tiempo que pasa sin electricidad. La escasez de combustible es palpable. Largas colas en las gasolineras, esperando la llegada de las pipas. Llevo 15 días para echarlo y no puedo echarlo por las colas que hay. Porque todas las colas tienen una lista, entonces cada lista tiene, la gente tiene 4 o 5 carros anotados y uno tiene que esperar. Y el petróleo que no entra. La pasada semana llegó al puerto de Matanzas un carguero procedente de Rusia con unos 700.000 barriles de gasolina. Ante la interrupción del suministro del crudo venezolano, la mayor de las Antillas tuvo que apelar a su mentor comunista para intentar paliar la situación. Luis Guardia, Radio Televisión Martí. Bueno, y para continuar, le comparto un video que se titula Reportan más de 30 personas ingresadas en terapia intensiva por dengue en Cuba. Informativos de América Noticias, continuamos en Cuba, porque hay más de 30 cubanos ingresados hoy por dengue en cuidados intensivos de diferentes hospitales de la isla, varios de ellos en estado crítico. Rolando Nápoles tiene lo último sobre este tema. Hola, sí, muchas gracias, Daniel. Y esta información ocurre en momentos en que se ha dado también un aumento de nuevos casos de coronavirus que ha obligado al régimen a decirle a los cubanos que tienen que usar nuevamente las mascarillas, esas que ya el pasado 31 de mayo el régimen suspendió porque dijo tenía controlada la pandemia. Los basureros, horrible, horrible, 8 o 9 días, no hay quien pase de la peste, lo tan grande que hay, echan hasta animales muertos con tantas enfermedades que hay.
El dengue tendría hoy a 32 cubanos ingresados en cuidados intensivos en diferentes hospitales en la isla. De ellos, 29 graves y 3 en estado crítico. Según reportan las siempre cuestionables cifras de salud pública en Cuba, en momentos en que además, tras el reciente aumento de nuevos casos de coronavirus, los cubanos tendrán otra vez que usar de forma obligatoria mascarillas en el transporte público y en las guarderías infantiles. Familia que tenía dengue y que se había quejado a todas las autoridades competentes de salud y nunca vinieron a fumigarle. Hoy es que vienen a fumigarle al cabo de cuántos días llevan ustedes. 19 días, de 19 días. Los nuevos informes del régimen del azote del dengue hoy en Cuba no mencionan, sin embargo, los 4 muertos por dengue hemorrágico reportados por diferentes vías en la isla. Entre ellos, 2 niñas, una en Cienfuegos y otra en Santiago de Cuba. Según autoridades médicas cubanas, las provincias más complejas en cuanto al dengue, cuya tasa de sospechosos aumentó, dice, más del 40% en la primera semana de julio, son La Habana y Camagüey, aunque hay casos en la mayoría de las provincias. Hablamos de dengue, hablamos de Zika, chikungunya, que son enfermedades transmitidas por el mosquito vector Aedes aegypti, donde la provincia tiene altos niveles de infectación del vector por encima de lo permisible. El régimen reconoce que podría estar hoy a las puertas del inicio de lo que llamó una oleada de casos de dengue, Zika y otras enfermedades virales provocadas por el mosquito Aedes aegypti, ese cuyos focos va en alza por día en la isla. Solo en la primera semana de julio aumentaron casi un 100% en relación con la semana anterior, según datos de salud pública en Cuba. Yo necesito que me atiendas a mi hija. Si no lo van a hacer, yo me voy para mi casa. Mi hija, mira, convulsionó. Es mandándola para aquí, mandándola para allá. ¿Qué tengo que hacer? Yo tengo corazón de madre, venga. El incremento del dengue y de nuevos casos de coronavirus entre los cubanos ocurre en momentos en que la industria biofarmacéutica de la isla reconoció que hoy faltan 142 medicamentos, casi el 40% de los que suministra al cuadro básico de medicinas en Cuba, y culpa sobre todo de ello a problemas de financiamiento, porque los fondos, afirma, se lo dedicaron a enfrentar la pandemia del coronavirus y a la producción de vacunas contra el COVID. Usted como médico puede hacer su labor muy bien, pero si usted no reclama los recursos indispensables para usted poder salvar vidas, si usted no reclama que la ambulancia esté en tiempo allí para traerle al paciente hacia su consulta cuando el paciente se encuentra en un estado de urgencia o de emergencia, usted también es cómplice de todo lo que ocurra dentro de su consulta. Y por cierto, en medio del alza de casos de dengue en Cuba, al designado gobernante cubano Miguel Díaz-Canel se le ocurre decirle a los cubanos que una manera de que no se enfermen con este dengue es evitando que los pique el mosquito Aedes aegypti. Rolando Nápoles, América Noticias. Bueno, y le comparto una... Deme un segundito. Aquí en pantalla le tengo la foto de Saqueo Báez Guerrero. Y bueno, esto fue escrito por él hace 3 horas y dice: fui liberado sobre las 4 p.m. de hoy, 20 de julio del 2022, bajo una medida cautelar de reclusión domiciliaria, por el falso delito fabricado por la Seguridad del Estado de actividad económica ilícita luego de haber sido detenido arbitrariamente en la tarde de ayer sobre las 2 p.m. en el Correo de Santiago de Las Vegas. Luego trasladado a la unidad de la PNR de Santiago de Las Vegas, donde me quitan ayuda humanitaria que llevaba encima y acto seguido me llevan un auto chapa particular a mi vivienda, la que hicieron un registro con 2 testigos que observaban cómo la policía política, más de 5 represores de la Seguridad del Estado, los que se robaron unas medicinas de uso personal, hojas blancas, una gorra que decía plantados, me roban mi móvil y 2 que tenía rotos y también se lo llevaron. Según un instructor con el cargo de coronel, estoy bajo un proceso de falso delito de actividad económica ilícita. Y bueno, la seguridad del Estado, la dictadura, como siempre, tratando de callar a todos los opositores. Y bueno, esta es la manera que ellos tienen para acabar con todas las personas que luchan por la libertad y la democracia en nuestro país.
Bueno, para continuar, quiero compartirles, denme un segundo. Denme un segundo para ponérselo en pantalla la foto. Esta denuncia creo que es del lunes, pero se las quiero compartir nuevamente y dice: cuenta propista preso por manifestarse el 11 de julio, sigue en celda de castigo y huelga de hambre, perdonen, denuncia a su esposa. Bueno, quiero saber si pudieron escuchar la denuncia, porque ahora tengo un poco de duda. No sé si pudieron escucharlo, por favor, en los comentarios, porque, no sé, acá como que no, yo no podía escuchar si estaba, se escuchaba el audio, perdónenme. Ok, no pudieron escuchar la denuncia, perdónenme. Yo pensé que la estaban escuchando. El cuentapropista Josvani Rosel García Caso, de 33 años de edad, herrero de profesión, padre de tres menores, cumpliendo ya 15 años de cárcel por el delito de sedición por su participación en la manifestación del 11J en la ciudad de Holguín y que fue llevado a celda de castigo el día del primer aniversario de las protestas populares por intentar vestirse de blanco en el penal de Cubací, también conocido como el Yayal, cumplió este lunes 6 días plantado en huelga de hambre, informa su esposa, Maylin Rodríguez Sánchez. Hoy me enteré que sigue en celda de castigo. Hoy hace 6 días ya que se encuentra en huelga. Sigue llevando en celda y sigue llevando implantado. Y no lo he podido ver. Yo me entero cuando me dirijo hacia la prisión, donde es que me informan una psicóloga y una doctora que mi esposo se encuentra en huelga de hambre en celda, porque nunca fui informada de que él se había plantado el miércoles. Luego le digo que si me pudieran dar 5 minutos y pudiera verlo, porque yo necesitaba verlo, escucharlo y saber cómo se encontraba, y no, que no podía en el estado que se encontraba. Donde estaba, no podía verlo,
No pude verlo. La esposa de Giovanni señala además que presentó ayer lunes una queja formal ante el Departamento Provincial de Cárceles y Prisiones por la situación de su esposo, porque desconoce si es verdad que fue maltratado cuando fue llevado para la celda de castigo, como aseguran reos que fueron testigos del incidente, y no conoce su situación actual. Yo me dirigí hoy hacia la delegación del MININ a poner la queja, para poner allí en constancia lo que sucede, a ver qué solución y qué respuesta me dan. Al menos aunque sea para que conste que fui, aunque bueno, muchas veces no llega a ningún lado ese, pero bueno, no hay peor gestión que la que no se hace. Finalmente, Maylin responsabiliza a las autoridades cubanas por la integridad física de Giovanni y demanda fe de vida del preso político. Por supuesto que sí. Yo hago responsable del Estado, a las cárceles y prisiones, por el estado psicológico y físico de mi esposo. Callarme no me voy a callar y voy a seguir pidiendo la libertad de mi esposo. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí. Bueno, perdónenme todos, perdónenme que no, el primer audio que les puse no lo pudieron escuchar. Bueno, sé que ahora ya este ya sí lo escucharon. Bueno, también hoy mi padre cumple 46 días que no hemos podido escuchar su voz y bueno, se extraña mucho y por la dictadura Raúl Castro y Díaz-Canel que no permite que mi padre hable con su familia, no permite que podamos escuchar su voz. Bueno, y agradecerles a todos por su participación. Muchísimas gracias por estar acá en la directa y mañana nos vemos. Que tengan muy buenas noches. Patria y vida, libertad para todos los presos políticos y bendiciones para todos los hermanos. Muchísimas gracias. El sistema, fuego, fuego, vaya para el sistema, fuego, fuego, vaya para el sistema, fuego, 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 vaya para el sistema, fuego, fuego, vaya para el sistema, fuego, fuego, vaya para el sistema.